Dios te dice hoy, recuerda que el fruto del Espíritu incluye alegría. Aún en medio del sufrimiento, mi Espíritu te puede dar este maravilloso regalo de la alegría. No dudes en pedirle que te llene de alegría. Pídele tan seguido como lo necesites. Él habita en lo más profundo de tu ser, así que su trabajo en ti es muy efectivo. Tú cooperas con el Espíritu Santo cuando llenas tu mente de la Escritura y le pides que te ilumine. Una forma de que el Espíritu Santo aumente tu alegría es. Es ayudándote a que medites y reflexiones en mi palabra. Cuando más ves las cosas desde mi perspectiva, empiezas a ver tu vida con mucha claridad. No solamente necesitas saber las escrituras, sino también que te hables y repitas cada día estas verdades una y otra vez. El mundo constantemente te bombardea con mentiras y engaños. Así que sé cuidadosa a la hora de reconocer falsedades. Elimínalos y reemplázalos con enseñanzas bíblicas. La más gloriosa verdad que transforma vidas es el evangelio. Recuerda, he muerto para salvar a todo el que cree en mí, he resucitado y volveré nuevamente por ti. Regocíjate en mí siempre. Lecturas del día de hoy. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Primera de Tesalonicenses 1:6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Filipenses 4.4 Para que lo manifieste como debo hablar. Reflexión: El regalo perfecto. Salmos. 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Alguna vez te has sentido como que deberías decir gracias, pero como que no te nace decirlo. Posiblemente durante la Navidad recibiste un regalo que no era como para ti, no te gustaba. Tú sabes que el que te lo regala te lo está regalando de todo corazón, pero como es algo que no utilizas o no es para ti, se te hace difícil apreciar el regalo como debe ser. De repente te regalaron un Perfume, pero los perfumes te dan dolores de cabeza. De repente fue un suéter, pero este suéter ya no se usa más, y así, el regalo fue hecho con la mejor intención y buena voluntad, pero como no era el indicado, no era el perfecto, no fue valorado. En situaciones así, es muy difícil dar gracias. Porque no estás verdaderamente agradecido. Puede ser que el que te da el regalo sienta tu descontento, pero ni así sigues sin agradecerle de corazón. Dios nunca nos da el regalo equivocado. Nunca nos da algo que no necesitamos. En cambio, Él nos da lo que nos falta o lo que ya se nos está acabando, y no los regala en el momento indicado, cuando más lo necesitamos. Cuando carecemos de fuerzas, Él está ahí, necesitamos protección, Él sale como rayo de luz para auxiliarnos, cuando estamos en peligro. Dios sabe cuándo vamos a necesitar de estos regalos. Sus regalos siempre llegan a la hora correcta y son perfectos. Es por eso que deberían ser recibidos con alegría y un corazón verdaderamente agradecido. La próxima vez que le cantes, adores o ores a Dios, Asegúrate de agradecerle por cada uno de los regalos que recibiste de él.